Amiga, ¿cuál bolsita te gusta más? ¿Esta que es triangular o esta que es cuadrada? Déjame en la parte de abajo tu comentario. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Puedes utilizar, es un número 4, es este material que voy a usar, o puedes utilizar este otro material. Aunque, amigas, el tipo de material en esta ocasión no importa, lo puedes hacer con hilazas o lo puedes hacer también con, en este caso, lana, ¿sí? Vamos a usar el ganchillo de 4 milímetros y recuerden que el mejor material que ustedes van a tener es el que se encuentra cerca de casa y siempre lo más importante que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Nuestras tijeras, una aguja para lana o estambre y comenzamos. Voy a comenzar en esta ocasión asegurando el primer punto y vamos a comenzar a tejer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así hasta obtener 50 cadenas en total. Una vez que ya tenemos las 50 cadenas, vamos a girar y por la parte, miren, del lado del revés nos vamos a encontrar estos lacitos. Voy a pasar esta primer cadena y en la cadena que sigue, amigas, ahí voy a pasar y voy a tejer punto deslizado. Me paso al siguiente y tejo punto deslizado. En el que sigue, punto deslizado. Y así voy a continuar, punto deslizado, hasta finalizar con todos los puntos. Y miren, así es como nos va a quedar. Esta es la vuelta número 1. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacer un punto deslizado. Este es el último punto que tejí. Hago una cadena y aquí comienzo a tejer punto deslizado, tomando solo la mitad de la cadena y deslizo. Tomo la mitad de la cadena, deslizo mitad de la cadena y deslizo. Esto hasta completar toda mi vuelta. Y esta es la vuelta número 2. Una vez terminada aquí nuestra vuelta, último punto, punto deslizado. Hago una cadena. Este es el último punto que tejí. Voy a tomar solo la mitad de la cadena, giro y vamos a tejer punto deslizado. Tomando solo la mitad de la cadena, deslizo, deslizo y deslizo. Y esto lo vamos a hacer, vamos a estar repitiéndolo. Esta ya sería nuestra vuelta 3 y luego tejemos 4, 5, 6 hasta obtener 11 vueltas en total. Quiero mostrarles, amigas, ya he terminado esas 11 vueltas en total. ¿Cuánto es lo que mide de largo? Tiene 21.5 centímetros de largo, que serían aproximadamente 8 pulgadas y media. Si tú lo quieres hacer más largo, amiga, yo te recomiendo tejerle de 4 a 5 puntos, ¿sí? Por cada vuelta, es decir, aumentas 5 cadenas o 4 cadenitas y aumentas una vuelta. Sí, esa es mi recomendación. Ahí en casita, recuerden, ustedes lo deciden. Y de ancho tiene un total de 4 centímetros aproximadamente, que sería casi las 2 pulgadas, para que en casita pues lo tomes en cuenta. Ahora, ya tenemos nuestra primera pieza. Vamos a tejer para no cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así hasta obtener nuevamente las 50 vueltas. Perdón, en este caso serían 50 cadenas. Una vez que ya tenemos las 50 cadenas, vamos a repetir el proceso. Voy a pasar el primer punto sin tejer y por la parte del lado del revés de la cadenita comienzo con punto deslizado. Me paso al que sigue,
punto deslizado, siguiente, punto deslizado, y así voy a continuar tejiendo punto deslizado hasta el final, ¿sí? Entonces miren, vamos a tejer y vamos a ir tejiendo así, deslizado, 1, 2, 3, y en esta ocasión, para que ustedes les quede, en vez de tejer 11 vueltas, van a quedarles en este caso 12, ¿sí? El detalle es que tú vuelvas a empezar aquí en esta parte, hagas la tercera tira. Creo que nada más esta queda de 12 y ya la que sigue queda otra vez de 11 puntos, ¿sí? Por única ocasión nada más. Ahora voy a aventajar un poquito. Y miren, amigas, aquí yo ya estoy por terminar. Solamente quería mostrarles ya cómo va a ir quedando, ¿sí? El detalle es que me fui tejiendo esta y luego tejí las 11 vueltas y me faltaba una para subir nuevamente aquí. Así es que hice la vuelta número 12 y volví a hacer mis 50 cadenas y volví a tejer, a tejer, a tejer. Y ahorita ya estoy a punto de finalizar esta última vuelta, ¿sí? Entonces voy a continuar hasta el final. Una vez ya terminada entonces la pieza, voy a hacer lo siguiente. Miren, amigas, entonces aquí vamos a comenzar. Voy a hacerle una cadena y en este primer espacio yo voy a ir tejiendo aquí, 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 aquí. Sí, en los espacios cuando nosotros abrimos, así es como van quedando como los espacios donde vamos a empezar. Tú lo puedes, por ejemplo, colocar en este espacio de aquí, en este espacio de aquí, ¿sí? Pero primero tenemos que hacer el del borde. Tienen que ser 6 en total. 1, 2, aquí vamos a respetar las cadenitas, 3, 4, me paso al que sigue, 5 y 6. Y vuelvo a repetir del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, y miren, en este, recuerdan que les dije que este iba a tener 12 vueltitas, ¿verdad? Se me hizo un puntito más. Lo que voy a hacer es pasarlo aquí, aquí, para que en total me den 6 puntos, ¿sí? 6, 6 y del otro lado repito el mismo proceso. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahora, ya tenemos aquí nuestra primera parte. Ahora yo voy a tomar esta tirita, la voy a pasar aquí por mitad y voy a empezar a tejer de este lado, igual, los 6 puntos bajos que corresponden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y así paso a la siguiente tirita y repito proceso. Esto lo voy a hacer en los 3 puntos. Quiero mostrarles, amigas, miren, así es como me va a quedar por mitad. En esta parte yo voy a cerrar aquí en el primer punto con un punto deslizado y aquí lo voy a dejar pendiente. A ver, voy a colocarle un marcador para que no se vaya a deshacer. Ahora, necesitamos tener 3 tiras, 3 como estas, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a comenzar con la primera. Voy a ponerla aquí arriba
y voy a pasar este por abajo y este por abajo, así, ¿sí? Más o menos. Déjenle una, estas van por separado, déjenle una hebrita para que con ella puedan coser, ¿sí? No la vayan a dejar cortito, amigas, para que puedan coser con esta misma y no tengan que pegar. Ahora, giramos del otro lado. Y si, por ejemplo, de este lado está por abajo, esta está por abajo, ahora le corresponde estar por arriba, por abajo y por arriba. Así. ¿Sí? Y en esta parte yo voy a coser. Y voy a empezar a cerrar. Una vez que ya hayamos terminado de perder esos pedacitos de lana, yo voy a tratar de girarlos para que me quede la costura aquí. Aquí, que me tape esta línea, que me tape la costura que está aquí abajo. Sí, ahora ya tenemos nuestra primera pieza. Vamos por la siguiente. Vamos a colocar, y en esta ocasión, por ejemplo, de este lado está por arriba. Ahora yo por arriba paso esta primer pieza y luego por abajo, ahora corresponde estar por abajo, ¿verdad? Por arriba, y yo si la giro de este lado, está por arriba esta parte, ahora le corresponde estar por abajo y luego por arriba, sí, y por abajo, sí, así, de un lado y del otro lado, y lo mismo, amigas, a coser. Ahora ya vamos a poner el último. Para ello, por ejemplo, este quedó por abajo, ¿verdad? Ahora este nos tiene que quedar por la parte de arriba, ¿sí? Por la parte de arriba. Yo aquí ya coloqué la aguja. A ver, vamos a ver cómo le hacemos para que nos quede por abajo, para no picarme con la aguja. Paso. Este me queda por arriba, este me queda por abajo, así. Y recorro, porque aquí es donde voy a hacer el cierre de este lado. Ahora, giro, y del lado contrario, si aquí quedó por abajo, ahora este queda por arriba, y el que sigue queda por abajo, y este, a ver, así, nos queda por arriba, ¿sí? Y cuando yo abra, voy a tener este bolso. Entonces aquí ustedes deciden, también lo pueden forrar. Otra técnica es, por ejemplo, pasarle aquí unos puntos, ¿sí? del color, por ejemplo, Si tienes estos dos en lila, bueno, pues los pasas aquí en lila y luego te saltas por abajo y luego los pasas en lila. Sí, esa podría ser una opción. O forrarlo simplemente. Ya está, amigas. Ya perdimos que se vea, que no se vea dónde están las costuras. ¿Sí? Y miren. Así nos va a quedar de los lados, así nos va a ir quedando de todos lados, ¿sí? Ahora ya tenemos aquí esto. Vamos a continuar. En este caso lo vamos a hacer de manera triangular, por lo tanto yo aquí voy a cortar. Miren, por ejemplo, si ustedes lo quieren así, pues van a continuar de aquí tejiendo así, ¿sí? De hecho, si alguien quiere más detalles, bueno, pues los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el enlace, pues para que vayan y me visiten y lo puedan tejer igual, ¿va? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a doblar aquí. Lo tenemos así,
voy a doblar aquí por mitad y me voy a tomar de referencia este hilo. Aquí tenemos el cierre que fue aquí. Voy a contar de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí en el punto número 9 voy a tomar el punto completo por única ocasión y de aquí ya voy a empezar a tomar este en deslizado. Me paso al que sigue, tejo punto deslizado, aquí yo llevo 2 y voy a empezar a tejer 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y solo la mitad de la cadena, 18, ¿sí? Entonces miren, amigas, de aquí a aquí yo ya tengo tejido la mitad de aquí a aquí. Voy a regresarme sin hacer cadena. Sin hacer cadena, voy a pasar este punto sin tejer, este. Y en este punto que sigue, ahí, paso, giro y empiezo a tejer punto deslizado, tomando solo la mitad de la cadena. A ver, quedó cerradito este punto. Va a ser puro punto deslizado, amigas. Llevo 2, vamos a tejer un punto menos que la vuelta anterior. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? Hice un punto menos. Ahora, sin hacerle en este caso cadena, este punto lo voy a pasar sin tejer. Este paso sin tejer y en el que sigue es que me queda muy cerrado, mías, este. Comienzo a tejer punto deslizado. 1, tomando igual la mitad de la cadena, 2, 3, tenemos que tejer uno más, uno menos en esta vuelta, 4, 5, 6, 7, porque estamos pasando el punto de inicio de cada vuelta, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16. Ahora hacemos, en este caso sin cadena, me paso este punto sin tejer y en el punto que sigue repito. Y en esta vuelta tienen que quedar 15 y en la que sigue tienen que quedar 14, después 13, 12, 11 y así sucesivamente hasta en este caso hasta obtener más o menos unos 10 puntos, yo creo que nos vamos a quedar con 10 puntos. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya tengo, en este caso voy a contar 1, 2, 3, 4, 4 de relieve, pues más las que están a medias. Ahora, yo ya coloqué mi botón, el botón va, me va a quedar, hagan de cuenta que me va a quedar aquí a la mitad de estos, ¿sí? Para que me quede así. Entonces, voy a hacer la parte del ojal. Para hacer la parte del ojal
pues ya no voy a disminuir. A ver, yo sigo con el, es que tenía aquí este ganchito un lado y me ando equivocando de ganchillo. Voy a pasar y voy a pasarme este, o más bien hago una cadenita para no hacer disminución, y aquí en este primer punto voy a abrirlo con el otro. Es que este primer punto es normal que se cierre, amigas. Y aquí en esta parte voy a hacerle un punto deslizado. Me voy a pasar al que sigue. Voy a hacerle punto deslizado. Llevo 2. 3. Y vamos a hacerle 3 cadenas. Voy a pasar. En este caso vamos a contar. Tengo 1, 2, 3. Vamos a pasarle 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el que sigue voy a empezar a tejer punto deslizado. Cada quien le va a dejar las cadenitas y los espacios dependiendo de lo grande de tu botón. Si tu botón es más pequeñito que el mío, entonces en este caso pues le haces menos cadenas y menos espacios. Y miren, vamos a ver si ya por aquí ya alcanza a pasar. Y ya vimos que sí alcanza a pasar por aquí, ¿verdad? Ahora voy a continuar. Aquí en esta parte, amigas, giro y voy a ir tejiendo para ya no hacer en este caso disminuciones. Hago una cadenita, me paso a este primer espacio, al primer punto. Si ahí en casita lo quieren disminuir, también lo pueden hacer si ustedes lo prefieren. Hacemos uno por cada espacio, punto deslizado, punto deslizado. Aquí también. Miren. Punto deslizado y punto deslizado. Ya estoy por finalizar aquí todos los puntos. Este es mi último punto. Y en este caso, amigas, voy a hacerle una cadena. Me voy a pasar y voy a tejer aquí el primer punto bajo. Me voy a pasar a donde tengo la cadena y en el espacio que sigue tejo punto bajo. En el espacio que sigue punto bajo, punto bajo. Así como fuimos cerrando, así lo vamos a continuar haciendo. Punto bajo, punto bajo, y ya llegué aquí a donde hice mi primer punto deslizado. Lo tomo completo y tejo el punto bajo. Siguiente punto bajo, y voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio. Y retiro el material. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la parte del cordón. En este caso comienzo, aseguro mi primer punto y vamos a tejerle 2 cadenas. Voy a pasarme esta cadena sin tejer y en la cadena que sigue tejo un punto bajo. Ahora, sin girar, voy a tomar estas 2 cadenitas que son del inicio, que es esta. La tomo así y luego esta cadenita que es el inicio, giro y lo vuelvo a tomar. Y ahora sí, aquí voy a tomar hebra para pasar estos 2 puntos. Miren, los 2 puntos que acabo de agarrar, que son de las cadenas, ahí paso y cierro los 2 primeros puntos. Los 2 primeros. Así. Después agarro
material y cierro los siguientes dos. Voy a girar y aquí se alcanzan a ver estos dos lacitos que quedan en el borde. Yo voy a pasar y voy a tomar esos dos lacitos. Ahora tenemos tres puntos en el ganchillo. ¿Sí? Bueno, pues voy a tomar hebra y pasar los primeros dos. Y después los siguientes dos. Voy a volver a girar y me voy a encontrar con estos dos puntos del borde. Voy a pasar el ganchillo. Tomo material, saco dos y luego dos. Nuevamente giro, paso, vamos a cerrar dos puntos y después dos. Vuelvo a girar, paso, vamos a cerrar dos y después dos. Doy vuelta, paso y vamos a cerrar primero los primeros dos y luego dos. Y esto lo voy a hacer vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesitamos. Y ese es el cordón rumano plano, ¿sí? Que sería el cordón rumano número 1. Búscalo como cordón rumano número 1, cordón rumano número 2, cordón rumano número 3 y cordón rumano número 4. Y así voy a aventajar. Una vez que ya tengas el largo que necesitas, pues lo único que hay que hacer es, por ejemplo, terminamos nuestro último punto, cerramos y hacemos una cadena, dejamos una tirita para que con este mismo material podamos hacer la unión, ¿sí? Y yo ya pegué de un lado y en este caso, miren, así es como queda. Ustedes deciden si le quieren pegar, por ejemplo, aquí a su bolsito, ¿sí? O se lo quieren pegar de este otro lado. Ahí ustedes deciden. En este caso yo lo voy a pegar así, de lado a lado. Amiga, ¿cuál es el que te gusta más? ¿El triangular o el cuadrado? Déjame tu comentario. Amiga, ¿cuál es el bolso que te gusta más? ¿El triangular o el cuadrado? Déjame en la parte de abajo tu comentario.